Eres mejor en persona. Esta ciudad te ama. Gran traje. Spider-Man. Eres un insulto para los héroes. ¡Hey! ¡Vaya! ¡Spider-Man! Me alegra verte. ¿Qué tal, amigo? Atención, unidades. Francotiradores atacando oficiales. ¡Hola! Necesitamos oficiales en las inmediaciones de Vanderbilt. ¡Con permiso! ¡Spidey! Tengo algo que decirte. Esos policías la tienen difícil. Debo quitarles. ¿Una emboscada? ¿Para mí? ¡Ay, qué lindos son! ¿Quieres un poco más? No me entiendo muy bien con los colegas. Oficial Andrews, fiel seguidor del programa, nos acompaña otra vez. Como siempre, gracias por el gran servicio a nuestra ciudad oficial. ¿Qué me cuenta? Señor Jameson, sabe que no me pierdo su programa, pero vi a Spider-Man en acción. Colaboré con él para evitar que los hombres de Wilson Fisk recuperaran sus discos duros. Y es un tipo de primera. Un momento, amigo mío. No cuestiono tus palabras. Sé que lo que dices es cierto. ¿Pero has pensado si ayudarte benefició a Spider-Man? ¿Cómo? Claro que tiene una pelea de toda la vida con Fisk y quiere encerrarlo. Eso no lo convierte en la Madre Teresa, solo que le guarda el rencor. Entiendo, pero ¿por qué no podemos darle el beneficio de la duda? ¿Por qué? Porque se oculta detrás de la máscara. Tú entrenaste, te paraste con tu placa, con tu identificación e hiciste tu trabajo a diario. Él corre y se oculta. Si causaras los mismos daños que él, ¿qué pasaría? Haría papeleo hasta el día en que me retire. Y probablemente nunca dejaría mi escritorio. ¿Y por qué, mi querido amigo? Tú tienes que seguir las reglas y él no. Ese es un muy buen punto. Sabía que lo entenderías. Oficiales, tenemos un secuestro en proceso. En Gran Central, cambio. El traje tiene un algoritmo que deducirá el rumbo que tomaron los secuestradores. ¡Abran la cajuela! Ven, estira las piernas. Gracias. Con la falta de policías, temí que nadie me encontrara. ¡Esos son! ¡Atrápalos! ¡No!
atrás, Spider-Man! ¿Qué? ¡No! ¡Toma esto! Caballeros, me temo que tendré que pedirles que salgan de la tienda. ¡Asalto a la antigua! ¡Luchemos contra el crimen al estilo vintage! Si fuera policía... Tiempo libre. ¡Qué horror! ¡Que la araña estaba de vacaciones! Tengo que admitirlo, no me agradan las farmacéuticas, en especial las de los callejones. Son mi actividad criminal más odiada. Definitivamente en el top 5. O en las peores 5, como sea. Atrapados en una colisión. Procedan a Cassidra al cambio.